Y este es un pequeño vídeo cortísimo. Simplemente destacar aquí una cosita. A muchos de vosotros habrá llegado el coche restaurante del set del Media Luna y habréis observado que es posible que la línea amarilla no coincida totalmente lo que es la caja con respecto a la base del chasis o del bastidor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí no encaja. Bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, simplemente es que, bueno, no es un defecto de la pintura en sí, sino que simplemente tenemos que empujar un poquito la carcasa con respecto al chasis y ya se queda bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar los bogies y lo que es también los enganches para trabajar con mayor facilidad. ¿Cómo se quitan los enganches? Muy sencillo, pues simplemente es. Yo tengo el cajetín del enganche, tiro de él hacia arriba y simplemente pues se quita. Muy bien, hacemos esta operación para trabajar con mayor facilidad y bueno, simplemente lo que vamos a hacer es sujetar la parte del chasis de los bajos y con la otra mano vamos a empujar la carcasa en la dirección exacta para que pueda encajar lo que es las líneas en su sitio. Pues entonces, por ejemplo, yo sujeto bien el chasis y vamos a empujar, por ejemplo, la parte del chasis hacia la izquierda y la parte de la carcasa hacia la derecha. Y en un principio, bueno, pues podéis ver que ya se ha enderezado. A ver, un momentito. Vamos a intentar ajustarlo. Pero como podéis ver, hay un poquito de juego, ¿vale? Como podéis ver, hay un poquito de juego y por eso no encajan totalmente las líneas, pero si yo le doy así, bueno, pues ya lo he dejado totalmente encajado, como podéis ver, coinciden las líneas totalmente en su sitio, ¿vale? Tanto por un lado como por otro, ¿vale? La verdad es que el Electrotren podía haber hecho que encajara un poquito mejor la carcasa, pero bueno, ahí, ahí, mira que este es el vagón más llamativo, pero en fin. Bueno, pues aquí tenéis ese pequeño problema solucionado.